Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias Salia. Estamos arrancando una semana más de este primer mes del 2018 y por supuesto iniciamos con la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general, le comento que reforzará Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, campaña del número de emergencias 911. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública reforzará en el primer semestre de este año la campaña de difusión del uso y funcionamiento responsable del número de emergencias 911 en Tlaxcala. Esta estrategia se desarrollará con apoyo de otras dependencias del gobierno del estado para que la ciudadanía también adopte una cultura de la denuncia. Que sepa los ciudadanos del estado de Tlaxcala que es una herramienta, ¿no?, para la seguridad, para emergencias, para la denuncia. Y le pedimos a la población, bueno, pues que haga el buen uso de este sistema telefónico de emergencia, el 911. El plan de acción consistirá en promover spots en radio y televisión, pinta de bardas en lugares estratégicos del estado y la distribución de material impreso con recomendaciones. Existen algunos municipios que ellos han tenido a bien, ¿no?, poner un número local para llamar a la policía municipal en su momento, pero nosotros, ¿no?, como responsables y entre las atribuciones de la Comisión Ejecutiva, es difundir y hacer que se cumpla la norma, como la institución federal nos ha marcado, que sea un único número de emergencia donde convergen todas las instituciones encargadas de la seguridad. La comisionada ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Ana Belén Rúa, signó recientemente un convenio de colaboración con la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana para que ambas instancias pongan en marcha la campaña de concientización en todo el estado. Por otra parte, secretario de Turismo del Estado da a conocer a la concursante elegida como reina del Carnaval Tlaxcala 2018. En un ambiente lleno de algarabía, gritos, porras y el sonido de las matracas y tambores, se eligió a la reina de Carnaval Tlaxcala 2018. Entre 10 participantes de diferentes municipios, Ana Victoria Padilla Jiménez de la comunidad de Tizatlán fue quien convenció al jurado calificador de recibir dicho nombramiento. Fue el secretario de Turismo Roberto Núñez Baleón quien dio la noticia a las participantes y público asistente. La ganadora del certamen Carnaval 2018 es la señorita Ana Victoria Padilla Jiménez, de la camada juvenil Xicotencal de Tizatlán. Núñez Baleón reconoció el esfuerzo de cada una de las participantes y el arraigo que tienen de las tradiciones de cada una de sus comunidades. Creo que las camadas deben estar sinceramente orgullosas de tener tan dignas representantes, no solamente en cuanto a la belleza física, sino también en cuanto a la cultura y a la sapiencia que tienen estas niñas, estas jovencitas del Carnaval de Tlaxcala y particularmente del Carnaval de sus comunidades. Las participantes se mostraron en pasarela con el traje típico de carnaval de sus comunidades y en vestido de noche, además de contestar preguntas relacionadas con una de las fiestas más importantes para los tlaxcaltecas. Es que empiezan como danzas prehispánicas y posteriormente se hace a la burla de los españoles, a cuestión de sus vals que ellos hacían y no dejaban que sus peones pudieran asistir a sus salones y a sus bailes tan lujosos. También que es una danza a la fertilidad del campo. La coronación de la reina se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en punto de las 16 horas, previo al desfile anual de carnaval. Por otro lado, Sector Tlaxcala y organizadores anuncian realización del carnaval de San Rafael Tenanyecac en Nativitas. Con el objetivo de dar a conocer parte de la cultura y tradiciones de los tlaxcaltecas, la Secretaría de Turismo, junto con organizadores del Carnaval de los Viejitos de San Rafael Tenanyecac, municipio de Nativitas, anunciaron su programa de actividades para el próximo 11 y 18 de febrero.
Apolonio Meneses, coordinador del carnaval, explicó que esta festividad incluye elementos prehispánicos. Representa para nosotros una boda tradicional, una cuadrilla de viejos, donde los novios se casan en vista del pueblo, con la participación estrecha de los vecinos como si fueran sus parientes. Se casan compartiendo el pan y la sal, en festejos de 3 días enteros, rituales católicos y prehispánicos, comida y bebida y abundancia hasta la madrugada. La boda es una boda religiosa, se realiza con el apego al ritual cristiano, pero en muchos elementos de la cultura prehispánica tlaxcalteca principalmente. La cuadrilla bailará la víbora de la mar, el xochipitzahuatl, el baile del guajolote, entre otras. Esto en las principales calles de la comunidad desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros lo que hacemos es retomarlo y tratar de inculcar esta cultura a nuestras futuras generaciones, a los jóvenes que ahora que vienen en las nuevas generaciones y que desconocen o están perdiendo esa cultura. La intención de nosotros es retomarlo y mostrar la riqueza regional que tenemos en el estado de Tlaxcala. Cambiando de información y de región, dos sujetos asaltan joyería en San Martín Texmelucan. Dos sujetos, uno de ellos armado, asaltaron este jueves pasado la joyería ABM localizada en pleno centro de Texmelucan y el monto del atraco fue calculado en aproximadamente 30 mil pesos. El robo fue videograbado con las cámaras de vigilancia del local que se encuentran en la calle Morelos, casi esquina con Independencia, y los hechos ocurrieron cuando el sujeto ingresó. El sujeto de complexión robusta ingresó y segundos después llegó otro sujeto quien portaba una mochila y ambos usaban gorra, por lo que uno de los hombres sacó un arma y tras cortar cartucho pidió a la empleada que entregara la mercancía del mostrador. Segundos más tarde salieron del local el sujeto de complexión robusta y después el hombre con la mochila, huyendo en direcciones diferentes. Finalmente llegaron policías del grupo Azores y fueron informados del monto de lo robado, por lo cual indicaron al personal de la joyería el procedimiento para interponer la denuncia correspondiente. En otra de las notas, dentro de aquella zona, ICATEP ofrece cursos a migrantes repatriados originarios de Texmelucan. Alrededor de 160 migrantes de Santa María Moyotzingo, San Rafael Tlanalapan y San Jerónimo Tianguismanalco se verán beneficiados con cursos que impartirá el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, el ICATEP, plantel Texmelucan, para que se autoempleen y tras regresar de los Estados Unidos a sus localidades de origen. Esto, pues bueno, reactivar pues de alguna manera las actividades, según lo señaló el director Enrique Elías González, quien además explicó que actualmente el ICATEP tiene un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Puebla para apoyar a repatriados con la apertura de talleres de capacitación que les permitan autoemplearse y de alguna manera coadyuvar a su economía familiar. Asimismo, indicó que este proyecto se estará aplicando a finales del mes de enero y principios de febrero, cuando serán implementados 8 cursos como elaboración de alimentos, cursos de computación, estilismo y bienestar personal. Y bueno, pues ahí la información dentro de lo que es estas actividades por allá dentro de lo que es el ICATEP de Texmelucan. Y ya para ir cerrando con esta primera información de este primer bloque, por lo menos 251 vacantes fueron ofertadas por MIPYME Texmelucan. El Ayuntamiento de Texmelucan, junto con diversas empresas como ThyssenKrupp, Metalúrgica, Planta Xoxtla, Era Apparel, La NASA, Draxmeyer, entre otras, ofertaron el viernes pasado 251 vacantes, según lo informó el jefe del MIPYME, Salvador Ruiz Cruz. Dicho evento se llevó a cabo en el Salón Multiusos del Complejo Cultural Texmeluquense, donde las empresas ofrecieron empleo desde personal de oficina, técnico administrativo y obrero, y cabe resaltar que Ignacio Flores Ordaz, persona que fue deportada de Estados Unidos, fue apoyado por el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Texmelucan para conseguir empleo lo antes posible, atendido por el director de oficinas en el extranjero y vinculación, David Cueva Iglesias. Por su parte, el presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, se dijo comprometido desde el inicio de su gobierno a brindar las facilidades de vinculación obrero-patronal y contribuir así a la economía de las familias texmeluquenses. De esta manera concluimos este primer bloque de información. Le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más información aquí en Noticias al Día.
Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Ayuntamiento de Coronango construye cuartos adicionales para familias en hacinamiento. La presidenta municipal de Coronango, Meli Makoto Chapuli, continúa entregando cuartos adicionales a familias cuya situación es de escasos recursos económicos y viven en hacinamiento. El proyecto surgió como una iniciativa de la alcaldesa y consta de 60 habitaciones construidas con materiales a base de concreto, en lo que respecta a paredes, piso y techo, incluyendo también herrería de puertas y ventanas. 29 cuartos se han empezado a entregar en la cabecera municipal, 7 en Soquiapan, 12 en San Antonio Mihuacán y 12 más en San Francisco Ocotlán. El proyecto ha sido financiado con recursos propios del ayuntamiento y se prevé la construcción de una segunda etapa que podría ser de 100 unidades más. Meli Makoto reiteró que los cuartos no tienen ningún costo para los beneficiarios, por lo que invitó a las personas que en breve les serán concluidas sus viviendas a no dejarse sorprender por personas o grupos que les pidan a cambio dinero u otro tipo de condicionamiento. En otra más de las notas, dentro de este segundo bloque de información, Gasera operará en San Andrés Calpan, según lo señalado por el edil. A pesar de las protestas ciudadanas y del compromiso que el ayuntamiento había hecho de frenar la operación de una gasera, el presidente municipal Leonardo Lázaro Jiménez informó que esta no representa un peligro para las familias de la zona porque operará como estación de carburación y no como una planta. Además, externó que las protestas tienen un trasfondo político y agregó que el tanque estacionario con capacidad de 5.000 litros no es de alto riesgo, por lo que enfatizó que antes de iniciar funciones, el establecimiento KDSADCB, ubicado en los límites de la cabecera local y de San Lucas Atzala, deberá garantizar todas las medidas de seguridad exigidas por Protección Civil, o de lo contrario, no podrá operar. Finalmente, el ayuntamiento otorgó las licencias de uso de suelo y funcionamiento y solo falta liberarse el dictamen de Protección Civil, que será expedido cuando presenten otros permisos que deberá obtener la empresa por parte de las autoridades estatales. O sea, esta situación generada
pues hace ya algunos días y que bueno, pues finalmente se diera este dictamen. Por otro lado, Huejotzingo recibió 150 mil turistas en el 2017. En la recta final de la administración, Amir Munibe Rodríguez, regidor de turismo del municipio de Huejotzingo, dio a conocer que la llegada de visitantes prácticamente se duplicó durante el 2017. El funcionario sostuvo que la promoción dentro y fuera de la República Mexicana de actividades como el carnaval y la celebración de Semana Santa permitieron que la llegada de turistas pasara de los 80 mil visitantes anuales a 150 mil. En este periodo, los hoteles, dijo, de Huejotzingo y municipios aledaños han venido registrando una ocupación de hasta un 100% tan solo en la feria regional, el carnaval y Semana Santa. Uno de los lugares más visitados fue el ex convento franciscano, donde se ubica el Museo de la Evangelización. Finalmente, Munibe Rodríguez añadió que las metas se lograron a pesar de que la demarcación aún no cuenta con la denominación de pueblo mágico. En otra de las notas relacionadas pues a estas actividades precisamente de turísticas, batallones del Cuarto Barrio y del Centro realizan último domingo de mascaritas previo al Carnaval de Huejotzingo 2018. Para ir finalizando con nuestra información de este día, Ayuntamiento de Huejotzingo realiza actividades culturales del Carnaval de Huejotzingo. Durante este fin de semana, el Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, llevó a cabo
una serie de actividades que tuvieron lugar principalmente en la explanada Fray Juan de Alameda, así como en Casa de Cultura, con la finalidad de difundir y conservar la cultura huejotzinca relacionada a las fiestas carnestolendas y con las cuales las autoridades buscan preservar y hacer conciencia en toda la población y visitantes que participan en el carnaval sobre la importancia de conocer a fondo el porqué de esta colorida tradición, que precisamente tendrá lugar del 10 al 13 de febrero en su edición número 150, por lo que a lo largo de 4 días la población y visitantes pudieron conocer más de cerca lo referente al carnaval de Huejotzingo a través de conferencias, exposiciones, talleres, documentales, función de títeres, performance, festival de bandas con música relacionada al carnaval y la presentación del libro de la antropóloga Cecilia Vázquez Ahumada, entre otras actividades. Así es que bueno, pues esperemos usted haya podido participar dentro de algunas de estas diferentes actividades que se pues realizaron durante estos 4 días dentro de lo que fue la zona centro del municipio de Huejotzingo. Y por supuesto, nosotros aquí más adelante le estaremos dando a conocer alguna otra información referente a esta 150 edición, a este 150 aniversario de lo que será el Carnaval de Huejotzingo 2018. Por lo pronto, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión y por supuesto síganos en redes sociales. Nos encuentra, ya lo sabe, en YouTube y en Facebook como Garco Producciones, para que conozca la información más relevante que se va generando dentro de algunos de los municipios de la región, de aquellos que conforman el octavo distrito y por supuesto de los lugares y las zonas hasta donde llega la señal de este canal. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásala muy bien. Le deseamos tenga una gran semana. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.